Atrás quedaron los años de gloria de aquellos deportistas que pusieron en alto el nombre de México. Apoyados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, hoy los atletas mexicanos se encuentran más abandonados que nunca ante los conflictos que se viven en la CONADE. El organismo gubernamental encargado de ayudar con estímulos económicos a atletas de alto rendimiento ha hecho reducciones drásticas, afectando a los grandes exponentes del deporte mexicano. El retiro de las becas inició luego de estipular un tabulador en función de los resultados del deportista y no de su trayectoria. De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, en 2020 había un total de 279 deportistas beneficiados. Para 2022, disminuyó a 103, lo que representó un recorte del 63%. Los clavadistas Paola Espinosa e Iván García, así como la taekwondoín María del Rosario Espinosa, fueron algunos de los deportistas afectados. Tengo que ver la cuestión de mi beca, ya que tengo desde agosto que no me han pagado. Entonces, por más amor que yo le tenga a los clavados, tengo una familia que mantener. Tengo entendido que me van a poner mi beca en 6,000 pesos. Desde 2019 se han detectado irregularidades financieras de la CONADE, que hoy suman más de 377 millones de pesos. En 2020, la entonces titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, señaló un desfalco de 50.8 millones de pesos por el uso de facturas falsas, costos de viajes inflados, así como pagos indebidos a entrenadores, entre otras irregularidades. Además, el semanario Proceso reveló que la CONADE tenía una empresa facturera a través de la que desviaba el dinero público del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. Meses después, el FODEPAR, utilizado para pagar becas vitalicias a entrenadores, atletas y medallistas olímpicos, fue eliminado. El tercer informe de la cuenta pública de 2020, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 377 millones de pesos en el ejercicio del gasto público, de los que se presume un daño a la hacienda pública por 310 millones de pesos. Entre las anomalías encontradas fueron el pago de personas físicas externas al Sistema Nacional del Deporte, adquisición de tecnologías no específicas sin contar con la infraestructura para su óptimo funcionamiento. Hoy vengo a pedir la renuncia de Ana Gabriela Guevara porque desvió 377 millones de pesos que son para becas deportivas. El deporte debe de ser un derecho y no un privilegio. Y sí quiero denunciar desde la Cámara de Diputados, con el respaldo de la comunidad deportiva, que esos 377 millones de pesos que fueron desviados para deportistas de alto rendimiento requiere urgentemente la comparecencia de Ana Gabriela Guevara aquí en la Cámara de Diputados y de su renuncia. Los llamados de apoyos por parte de los deportistas comenzaron a ser más visibles. En este momento no tenemos el apoyo, no tenemos beca, no hay dinero para competencias, no hay campamentos. A todos los de deportes acuáticos nos hicieron una junta junto, pues fue justo Ana que nos dijo a todos que se iba a quitar por completo pues el apoyo. La verdad estoy muy, muy molesto porque es imposible que uno como atleta tenga que pagarse todas sus competencias, que cumplas el sueño y ni siquiera puedas lograrlo completo. Tuve la oportunidad de participar internacionalmente, pero no pude ir por falta de recursos. También quiero aclarar que los parques de calistenia de la Ciudad de México, la verdad, están muy descuidados, son un asco para poder entrenar y no puedo ejercer mis actividades con comodidad. Hoy hago hincapié en esto porque no puede seguir pasando esto, que los atletas con tanto nivel, con tantas ganas de crecer, no puedan competir con comodidad y ni siquiera puedan hacer lo que tanto nos gusta, que es aportar a México y principalmente ser mejores día con día. No es posible que existan cotos de poder en el deporte, que los allegados de Ana Gabriela Guevara concentren el recurso en sus federaciones. Aunado a estas irregularidades, el expresidente de la Federación Mexicana de Natación, Kirill Todorov, fue vinculado a proceso por el delito de malversación de los fondos públicos de poco más de 155 millones de pesos. The World Aquatics ya tenía reportes de las anomalías que se cometían en dicha administración, por lo que asignó un comité de estabilización para gestionar a la Federación Mexicana. Ante esta situación, Ana Gabriela
Guevara ha respaldado en todo momento al ahora exdirectivo, generando así un conflicto que se sumó a la restricción de apoyos a los deportistas acuáticos. Cabe indicar que la disciplina de los clavados ha dado a México más de 15 preseas en Juegos Olímpicos. Si seguimos adelante, la CONADE se va a volver rehén del Comité Estabilizador. El Comité Estabilizador no tiene manera de poder recibir recurso federal. El Comité Estabilizador no tiene facultades para poder llevar a cabo un selectivo. Y esto ha orillado a la CONADE pues, a tener que ponerle un alto. Lamentablemente, ustedes se quedan en medio de ese alto. El que se suspende en toda actividad para la comunidad acuática. Nos vamos a tener que ver en la imperiosa pues, decisión de cancelarles becas, se cancelan los sueldos de los entrenadores y se cancela todo viaje, campamento y lo que esto derive. Que les digan que puede ser truncada su carrera deportiva y este ciclo olímpico por estas problemáticas de las autoridades que existe, verdaderamente es triste y me duele. Por eso quiero exhortar, quiero llamar al diálogo a las autoridades deportivas de nuestro país, al Comité Olímpico Mexicano, a la CONADE, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para entablar el diálogo, para buscar la mejor solución en beneficio de los deportistas. Debemos procurar el bienestar del deporte del país, el bienestar de los deportistas que todos los días sacrifican su vida. Uno pensaría que son horas nada más de entrenamientos. Muchas veces me preguntan, ¿cuántos meses te preparaste a Juegos Olímpicos? 28 años de mi vida le dediqué al deporte y como yo, muchos de los deportistas que hoy sus derechos están siendo vulnerados. Pues está llevando las piernas al nado sincronizado, a la natación, a las aguas abiertas y los clavados que son tan protagónicos. Entonces es una federación que abraza 5 disciplinas y se tiene que tocar pues, por igual. Nadie recibe beca, no tiene recursos tampoco ni para competir ni para salir al exterior. En febrero pasado, diversos atletas se presentaron en la Cámara de Diputados para exigir un diálogo con las autoridades ante la incertidumbre de no contar con los apoyos para competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estamos en una posición neutral en la que solicitamos a FINA el aclarar ya esta situación. Es difícil a veces concentrarse, estás pensando en una cosa, estás pensando en la otra, estás esperando que se resuelvan las cosas, la situación. Hoy, los deportistas, desde sus trincheras, intentan recaudar fondos para poder competir fuera del país. Queremos hacer un llamado urgente a la sociedad mexicana. La Copa del Mundo está en puerta y no tenemos ningún tipo de apoyo económico para poder asistir a ella. Hemos trabajado y nos hemos entregado con el corazón para representar con dignidad y mucho orgullo a nuestro país. Hemos trabajado muchos años y no queremos perder ninguna oportunidad. Desafortunadamente, estamos envueltos en esta situación. Es frustrante y triste saber que no contamos con ningún apoyo. Nos dirigimos a ustedes para seguir representando a México en este gran deporte. Por tal motivo y por la premura del evento, solicitamos de todo corazón su colaboración para poder reunir 200,000 pesos antes del 20 de mayo. Dejo aquí un número de cuenta, estaremos compartiendo con ustedes los clavados, los resultados y sobre todo en qué será destinado cada peso de esta donación. Muchas gracias. Kevin Berlín, clavadista veracruzano, decidió vender café y la respuesta fue favorable. Empezamos hace menos de 3 semanas aproximadamente, entonces salió así como entre los vecinos en Veracruz, entre las personas conocidas, así. Y de un día a otro salió ya en periódicos y en medios y en internet. Intentamos buscar alguna solución nosotros. Hicimos una carta para la Federación Internacional. Al parecer esa fue la respuesta, que nos van a apoyar con boletos para ir ahorita al Mundial. Y pues fuimos también a la Cámara de Diputados junto con Rommel Pacheco, que fue quien nos apoyó. Y expresamos nuestro sentir. Nada más lo único que buscamos y queremos es que podemos entrenar tranquilos, concentrados en lo que nosotros hacemos y competir, dar lo mejor. Algunos otros han sido apoyados por fundaciones o empresarios como el equipo de natación artística que irá a la sede mundial en Egipto. Nuria Diosdado, referente del nado sincronizado,
había publicado en redes sociales la venta de trajes de baño ante la falta de apoyos de la CONADE. Y mientras los deportistas padecen por el nulo apoyo de la CONADE, Ana Gabriela Guevara se envuelve en más polémicas. Pues mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que no hay corrupción en su gobierno, pareciera que a la exvelocista no le ha llegado el mensaje. De acuerdo con su declaración patrimonial, Guevara posee una casa millonaria de 7 millones de pesos, así como varios vehículos de lujo, propiedades y bienes pagados en su mayoría en efectivo. Además, tiene ingresos superiores a los del presidente, al declarar que sus ingresos anuales son de 2.525.000 pesos, un ingreso promedio al mes de 210.000 pesos. La falta de apoyos al deporte también ha alcanzado a la sociedad, quienes piden la rehabilitación de espacios públicos como deportivos para poder practicar sus actividades físicas. Es que muchos están en mal estado, de plano ya están abandonados, o mucha gente ya en situación de calle los agarra para que vivan ahí. Tantitos recursos, aunque sea para, pues mínimo para las canchas o así, ¿no? Que es lo que más se ocupa y lo que los jóvenes más les llama la atención. Yo sí considero que sí deberíamos de recibir un poquito más apoyo para poder apoyar el deporte en todos los sentidos, fútbol, básquetbol, box. Nosotros generamos en lo que es cuestión de la cancha, es el único ingreso que nosotros tenemos. Con el pago de los arbitrajes es como nosotros sacamos el dinero, y ya con ese dinero hemos podido construir una cancha pequeña, hemos podido construir más cosas. ¿Para qué? Para los pequeños, para que ellos tengan más áreas. Ahorita vamos por una cancha de básquetbol, esperemos lo podamos hacer, pero ingreso nada más tenemos lo que genera la cancha de fútbol. Nosotros no recibimos hasta ahorita ingreso económico por parte del gobierno, no recibimos nada. Todo lo que sale es de la comunidad, es la cancha que pertenece a la comunidad. Una persona o un estudiante de preparatoria o niños, si ven una cancha de fútbol o esté en las condiciones que esté, se va a acercar, pero si el entorno en el que está la cancha se ve mal, por ejemplo, que haya, no sé, coches abandonados o que se vea delincuencia o así, es lo que más influye. Destinarán recursos para apoyo a las atletas y para torneos en escuelas o no sé, algo que incentive más a las personas a hacer algo más con un simple pasatiempo, ¿no? Hoy los deportistas se unen en una sola voz para lograr competir y alcanzar su sueño. Nosotros seguimos luchando, estamos entrenando y queremos lograr nuestro sueño. Yo quiero lograr una medalla olímpica, así como varios de mis compañeros quieren lograr medalla olímpica. Entonces, pues también que no nos metan en cosas que pues no tenemos nada que ver. No queremos estar ni de un lado ni del otro, nada más. Lo único que nos toca es entrenar y dar resultados para México. Entonces, pues ese